Como se los dije en un principio, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta muchas, pero muchas cosas. La principal. Si yo estoy en un área, en un lugar, donde prácticamente sabemos que hay gente, que ha habido muchos conflictos en ese sentido, que se están topando por acá y por allá. Tú ves un vehículo que trae luces apagadas, que va a alta velocidad en la madrugada, pues es un 99.9% que son malandros, pues, ¿sí me entienden? Es un 99.9%, raza. Y hasta yo hubiera a lo mejor cargado mi FX, por si sí o por si no. Le haces el alto a estos morros, no se detienen, se van. ¿Y qué haces tú? Escuchas un estruendo y dices, ay, güey, me están tirando. Entonces, aplícala de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Pues que lloren en tu casa, güey. Suku truc. ¿Cómo va? Empiezan con Toño, ¿no? El detalle de todo esto es... Yo lo platico de forma muy personal, de una opinión muy personal, ¿eh? Si a mí me hubiera pasado esto, yo miro todo este rollo, ¿no? Yo miro todo este rollo. Entonces, ya cuando yo me acerco al vehículo y veo, ay, güey, estos vatos no traen nada. Santa nos proteja con su manto lechoso porque esto se va a poner fea la cosa, ¿no? Se va a poner fea la cosa. Empiezan las investigaciones, empiezan a jalar gente. Llegan los famosísimos Men in Black, ¿no? Y empieza todo el show, se hace grande porque graban aquí, graban allá, las redes sociales que empiezan a cachetear, sale lo del oficial que saca la fusca. Eso del oficial, yo lo sigo diciendo que, pues, para mi punto de vista está bien. ¿Por qué? Porque se calma la raza. A ver, güey, ¿qué traes? Vámonos, ábrase. Eso es muy independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque abran a la gente de tanto que se hace ahí que te quieren, cosas que te quieren hacer un montón, pues. Oye, sea, está bien. Perrocita, desgraciadamente en este tipo de cuestiones que pasan en el medio con errores, porque han pasado muchas veces errores, estos morros se van a ir a, si se van al bote, lo más seguro que se vayan al bote civil. No creo que vayan al bote militar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos hablado, raza. Yo lo he dicho y la gente que está en el medio me va a entender y va a saber. Yo sé que muchos de ustedes me tiran hate, muchos de ustedes creen cosas que les dicen, ¿no? Pero bueno, cada quien, como siempre he dicho, me gusta meterme en que tú, que yo, que mira, ay, tú la llevas y tú la traes. A mí no me gusta ese rollo, ¿no? Pero bueno, muchos de ustedes creen cualquier cosa que está en las redes sociales. De mi forma muy personal, lo que yo les puedo decir es que con nosotros como militares sabemos que en una situación así, donde no hay un motivo para accionar el FX, ya te metiste en broncas, güey. Y se metieron los medios, se metieron internet, se hicieron virales. El mando ya no te va a poder apoyar, güey. Si de buena manera no te brinca paro, a veces, ¿no? Porque va a haber ocasiones que sí, el mando te va a apoyar al 100%, ¿no? Pero en esta situación donde no hay, que esos morros iban sin fierros, pues la llevan 100% de perder. Les digo, yo miro un video por ahí de noticias, ¿no? Para no decir quién o cómo ni cuándo, donde dice, no, es que ya salieron, eso, el vato está grabando, no, es que ya salieron, que esos morros pues eran de la maña, y que tenían esto, y que tenían aquello, y que andaban bien acá, y todo este rollo, si eran de la maña. Pues sí, como dice este elemento, hey, misara, es que sí eran de la maña, pero iban desmontando. Pues sí, güey, pero pues si esos vatos iban desmontando y no traen nada que los culpe, güey. ¿Me entiendes? Ahora sí que para las leyes, güey, eres inocente mientras no se te compruebe lo contrario, carnal. Mientras no se te compruebe lo contrario, eres inocente, güey. Conforme a las nuevas leyes, el nuevo IPH, el nuevo esto, el nuevo aquello, el nuevo que para allá y que para acá. Mientras no se te compruebe lo contrario, eres inocente, vato. Les digo, esto es de forma muy personal y va con el sentido, no de tirar hate a las Fuerzas Armadas.
a ninguna. Va en el sentido de que yo lo miro de modo muy por la gente, pues, por la raza, de que se están metiendo en un broncón por echarle fibra de la zarra en el servicio, ¿eh? Porque muchos de ustedes no se han escuchado esta palabra de cuando te dicen le echaste fibra de la zarra. ¿Se me entiende? Esto fue lo que pasó, le echaron fibra de la zarra. Confusión, correteas el vehículo, fufu, dices tú, a huevo, camioneta blanca, vidrios oscuros, la madrugada, luces apagadas, gente arriba. Estos vatos traen algo, el tirador en corto, y la raza también, por si sí o por si no. La camioneta choca, se escucha un estruendo, o no sé si se haya escuchado antes, y estos morros, pues sin pensarla, ¿no? Se dejan, ahora sí que sacan todo el estrés, ¿no? Estaba viendo por ahí, escuchando videos, versiones, que dicen que cada morro tiene arriba de 20 plomazos, raza. Eso conforme al uso de la fuerza, es excesivo, pues. Es excesivo el rollo, gente. O sea, deben entender. Por eso les dije que esto iba dirigido más que nada a las personas civiles, raza. Ustedes no se crean todo lo que dicen en las redes sociales tampoco. Nosotros sabemos cuando uno la riega, ni pedo, ya la regaste, güey. Nosotros sabemos hasta dónde. Nosotros sabemos que te puedes meter en problemas en un abrir y cerrar de ojos. Que te puedes meter en bronquillas, raza. En un abrir y cerrar de ojos te metes en broncas, aquí. Si la libras, bueno. Pero no, normalmente no hay apoyo para que la libres. No hay apoyo, gente. Muchas veces los compañeros que se dedican a esto de las leyes dentro del medio, en igual de ayudarte, te avientan al hoyo, hay muchos detallitos ahí, gente. Hay muchos detallitos. Y esto es más que nada, les digo, para las personas civiles, que yo les digo y les comento, raza, pónganse trucha. Pónganse trucha. Cuando usted entra en el medio, no es nada más que tú, que yo. La infantería es muy bonita. La caballería, yo no soy de caballería, pero las cinco armas del ejército, pues son las que se están en los trompos, ¿no? Son las que están ahí directamente echando golpes. Pero no te deja nada, gente. Ahorita en la actualidad, desgraciadamente, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada y con un pasito que des para allá, te metiste en broncas. Con un pasito que retrocedas de más, te metiste en broncas. Entonces, busquen su comodidad. Estén más con la familia. Yo sé que hay personas de las 5 armas que son de hueso colorado. Que bueno, échenle fibra, viejo, y prepárate bien para que no la riegues, carnal. Prepárate bien. Y pues, ¿en qué podemos apoyar a nuestros compañeros? Una marcha a la que están, he estado viendo ahí que están convocando, eso no nos va a ayudar. O sea, sí, va a levantar la moral, posiblemente, ¿no? De que hay apoyo de la gente a los compañeros. Sí, hay apoyo, pero no los va a ayudar. Ahora sí que cuando ya estás sentado en la, no te queda otra más que ir a moverte y gozarla. Entonces, así está el detalle, morros. Para que se pongan trucha nada más, ¿no?